En armonía, a ti adoramos todos juntos. Solo en ti soy libre, solo en ti hay vida. Con los cielos en armonía, a ti adoramos. Solo en ti soy libre, solo en ti hay vida. Con los cielos en armonía, a ti adoramos. Solo en ti hay vida, con los cielos en armonía, a ti adoramos. Sé que los muros caerán, gigantes
agradecemos solo a ti, Padre. Vamos a tomar este tiempo para seguir dándole alabanza, dándole todo el honor a nuestro Señor. Vamos a cantarle esta canción que dice que Él vida y amor nos da, vida y amor nos enseña, y vida y amor Él pone en nuestro corazón. Cante con nosotros en esta tarde. Vida das, mi amor, tu luz brilla en tinieblas. Fuerza das, restauras todo corazón roto. Grande eres, Dios, es tu aliento en mi ser. Por eso alabaré, alabaré. Es tu aliento en mi ser, por eso alabaré por siempre. Grande eres, Dios. Vida das, mi amor, tu luz brilla en tinieblas. Fuerza das, restauras todo corazón roto. Y grande eres, Dios, es tu aliento en mi ser. Por eso alabaré, alabaré. Es tu aliento en mi ser. Por eso alabaré, alábale en esa tarde. Es tu aliento en mi ser. Por eso alabaré, alabaré. Es tu aliento en mi ser. Por eso alabaré por siempre. Por siempre. Todos juntos una vez más, amén. Grande es Él. La tierra fuerte alabará, mi corazón te cantará. Grande eres, Dios, es tu aliento en mi ser. Por eso vamos a seguirle levantando nuestras manos. Para esta canción la animo a que tenga presente que Dios es el único que puede dar una libertad tan poderosa, que incluso nos libera de nuestros
de nuestros problemas, de nosotros mismos. Nos da libertad eterna. No dejes que el enemigo te quite esta libertad. Con tu melodía me das libertad. Me rodeas con tu canción. Canción de protección sobre todo mal. Temores ya no hay. Ya no soy un esclavo del temor. Soy un hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Dios, fluye tu sangre en mí. Ya no soy un esclavo del temor. Soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Ya no soy un esclavo del temor. Soy hijo de Dios. Soy libre. Queremos tu libertad en esta tarde, Señor. La buscamos en ti, Señor, porque sabemos, Señor, que tú eres el libertador, Señor. Tú eres fiel a tus promesas, Señor. Canta con nosotros. Esta última frase que ya dice: no soy un esclavo del temor.
Soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Soy hijo de Dios. Dígaselo una vez más, con el corazón y con toda honestidad y sinceridad. Soy un hijo de Dios. ¿Saben algo? Que cuando vivimos en pecado, el diablo era nuestro dueño, nuestra carne era nuestro dueño, este mundo era nuestro dueño, pero así no es, ya no es así. Si así lo creo, así en lo bajo y profundo de nuestro pecado, el desastre que era nuestra vida, el desastre de este mundo, ahí nos amó y dio la sangre de su hijo. Entonces, ¿qué nos puede cortar de su amor? Si así usted lo cree, levántele sus manos en esta tarde y dile: Señor, yo quiero buscarte a ti, Señor. No solamente te quiero buscar porque me ayudas, Señor, porque tú eres Dios, Señor. A ti te conozco como mi rescatador, Señor, como mi rey, Señor, como mi libertador, Señor. A ti, Señor, te conozco como mi líder, Señor, y como mi guianza, Señor, para mi vida, Señor. Te conozco como Padre, Padre celestial y Padre de los cielos. Gracias, Señor, por toda tu misericordia en mí, Señor. Por liberarme y ya no tenerme como un esclavo, sino tenerme como hijo tuyo, Señor. Como 100% hijo tuyo, Señor. Al que tú amas, Señor, y al que tú cuidas, Señor. Yo creo, Señor, que estás conmigo, Señor. Y tú me vas a dar prosperidad, Señor, y la calma, Señor. Vamos a volver a cantar esa parte que dice: ya no soy un esclavo del temor, soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Te damos gracias, Señor, por este momento, Señor, que nos das para adorarte, Señor, y reconocer, Señor, que tú eres Dios, Señor, y que tú estás en control, Señor, y tú tienes la última palabra para cualquier situación, Señor. Gracias, Señor, por ser un Dios lleno de bondad y de amor y misericordia, Señor. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Démosle un fuerte aplauso al Señor en esta tarde. Puede tomar su asiento. Buenas tardes, hermanos. Qué hermosa canción, amén. El verso que más me toca mucho es cuando dice: desde antes de nacer, ¿no?, que tu mano me apartó. Y cuando cantamos eso, ahora siempre me recuerda, ¿no? Y digo yo: wow, que no importa de qué familia eres tú, la mano Dios te apartó, amén. Y aunque a lo mejor quizás diga: no, yo no nací en una familia muy famosa, una familia muy adinerada, ¿verdad? Pero lo más importante es que Él nos apartó para sí, para Él, amén. Independientemente de dónde nosotros nacimos, somos de Él. Hermosa canción, amén. Bueno, bienvenidos a cada uno de ustedes y bienvenidos a los que nos están mirando también a través de las redes sociales. Quiero dar los anuncios rapidito. Y tenemos el Ministerio de las Mujeres, se van a juntar este próximo martes
3 de noviembre a las 6 de la tarde aquí en la iglesia. Y si necesita más información puede hablar a la hermana Porcha. También tenemos el desayuno de varones este próximo sábado que viene a las 8 de la mañana. Así es que si tiene alguna pregunta puede preguntarme a mí o puede preguntarle a Sean Berkland también. También quiero mencionar rapidito, hermanos, que cada primer domingo del mes nosotros damos una ofrenda especial para lo que es los misioneros, ¿verdad? Ya no recogemos como antes, ¿verdad? Pero si usted trae su ofrenda, quiero recordarle, ¿verdad?, que aparte cada mes su ofrenda misionera, póngala ahí en la caja que está ahí y vamos a seguir soportando a nuestros misioneros, ¿verdad? Necesitan ayuda también, hemos hecho un compromiso como iglesia con ellos y nosotros como iglesia, cada vez que hacemos un compromiso con un misionero, lo cumplimos. Y antes de pagar cualquier otro bill, nuestro compromiso está primero con los misioneros, amén. Así es que no se paga nada de salarios de pastores o de aquí del edificio sin antes mandar el dinero a la obra misionera, amén. Estamos muy comprometidos con los misioneros, así es que vamos a seguir ayudándole. También quiero recordarles que tenemos los ministerios de jóvenes cada miércoles a las 7 de la tarde y también tenemos el estudio bíblico cada jueves a las 7 de la tarde para todas las edades, para los adultos, para los niños, para los jóvenes. Así es que véngase y vamos a estudiar la palabra de Dios, amén, y vamos a crecer juntos en el Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias en Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3, versículos del 7 al 13. Y vamos a estar orando antes de entrar a la palabra. A ver, vamos a orar. Padre, muchas gracias por esta oportunidad, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo de adoración, donde reconocemos, Señor, que somos tus hijos, Señor, porque tú nos has comprado con tu sangre. Somos tus hijos, Señor, y a raíz y en esa naturaleza que ya tenemos nueva, Señor, queremos vivir y queremos crecer más y más, hacer más como tú, que eres nuestro Padre, Señor. Padre, yo te pido por tu gracia, por tu misericordia, Señor, en este momento al poder predicar tu palabra, Señor. Soy insuficiente, Señor, humanamente, pero yo sé que tu Espíritu Santo y tu presencia, Señor, es la que hace que la predicación sea efectiva, Señor. Yo ruego en esta tarde, Señor, por tu Espíritu Santo, que hable a cada uno de mis hermanos y los que nos están mirando a través, Señor, del Facebook o del YouTube, Señor, donde quiera que estén, Señor, que tú estés hablando a medida que predico tu palabra, Señor. Y ayúdame, Señor, a predicar la palabra verdad, Señor, la palabra que va a edificar, la palabra que tú has diseñado para nosotros el día de hoy que escuchemos, Señor. Ayúdame a ser fiel a tu palabra y no a mis ideas, Señor, o a lo que yo pienso, sino que sea tu palabra la única, Señor, que brille en este momento, Señor. Te adoramos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a leer lo que dice Apocalipsis capítulo 3, del 7 al 13. Dice así: escribe esta carta al ángel de la iglesia de Filadelfia. Este es el mensaje de aquel que es santo y verdadero, el que tiene las llaves de David. Lo que él abre, nadie puede cerrar, y lo que él cierra, nadie puede abrir. Yo sé todo lo que haces. Te he abierto una puerta que nadie puede cerrar. Tienes poca fuerza, sin embargo, has obedecido mi palabra y no negaste mi nombre. Mira a esos que pertenecen a la sinagoga de Satanás, esos mentirosos que dicen ser judíos y no lo son. Los obligaré a que vengan y se postren a tus pies. Ellos reconocerán que es a ti a quien amo. Dado que has obedecido mi mandamiento de perseverar, yo te protegeré del gran tiempo de prueba que vendrá sobre el mundo entero para probar a los que pertenecen a este mundo. Yo vengo pronto. Aférrate a lo que tienes para que nadie te quite tu corona. A todos los que salgan vencedores les haré columnas en el templo de mi Dios,
y nunca tendrán que salir de ella. Yo escribiré sobre ellos el nombre de mi Dios y ellos serán ciudadanos de la ciudad de Dios, la nueva Jerusalén que desciende del cielo y de Dios, y de mi Dios. Y también escribiré en ellos mi nombre nuevo. Último versículo 13. Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. Amén. Muy interesante, hermanos. De todas las iglesias que estamos estudiando, que hemos estudiado hasta ahorita, esta y la iglesia de Esmirna son las iglesias que Dios, que Jesús no tiene nada que reprocharles, ¿verdad? Son iglesias que Jesús le dice: yo sé lo que haces. Y Jesús alaba las virtudes de estas iglesias, ¿verdad? Sin decirles lo que están haciendo mal, porque, por así decirlo, ¿verdad?, estas son representaciones de iglesias que son, que están sanas y efectivas. Y el título de hoy, ¿verdad?, es la iglesia de Filadelfia, la iglesia sana y efectiva. Y yo quiero que veamos, hermano, algo muy interesante, ¿verdad?, que podamos entender que hay ciertas características que una iglesia debe de tener, que un cristiano debe tener para ser un cristiano y una iglesia sana y efectiva. Pero antes de entrar a esos cuatro puntos que quiero compartir hoy, quiero que veamos un poquito del trasfondo histórico de esta iglesia de Filadelfia. Bueno, como su nombre de la iglesia de Filadelfia, esta iglesia estaba en la ciudad de Filadelfia, ¿verdad? Vemos que esta iglesia, o que esta ciudad, perdón, de Filadelfia, el nombre significa el que ama a su hermano. Ese es el nombre, ¿verdad?, ahora en español, ¿verdad?, de esta iglesia, lo que significa esta ciudad y dónde está esta iglesia. Ahora, ¿por qué le puso el rey, ¿verdad?, el rey Átalo, Fidelfo, fue el que le puso el nombre a esta ciudad? Y le puso así porque él amaba a su hermano y quería que esta iglesia, que esta ciudad fuera como testimonio del amor que él tenía para su hermano. Entonces él puso, ¿verdad?, el nombre de esta ciudad, el que ama a su hermano. En esta ciudad también, ¿verdad?, estaba el templo para el Dios del vino. Esta ciudad era una ciudad muy, que la mayoría de su riqueza, ¿verdad?, o lo que ellos exportaban era el vino, ¿verdad?, era las uvas. Así es que ellos adoraban al Dios del vino, porque era el que les daba, ¿verdad?, a ellos lo que necesitaban para prosperar en esa área, ¿verdad? Vemos también aquí que esta ciudad estaba estratégicamente puesta para difundir la cultura, el lenguaje y las costumbres de los griegos. Así es que esta ciudad, ¿verdad?, era como estratégica para llevar toda esa información, todas esas costumbres, todo ese lenguaje hacia otras regiones cercas y expandir, ¿verdad?, el lenguaje griego y todas las culturas griegas. Entonces era un lugar muy estratégico para ellos. Y bueno, era una ciudad de importancia, que tenía de mucha importancia comercial y agrícola y cultivos de uvas. ¿Por qué le digo todo esto, hermanos? Porque tenemos que saber qué es lo que, las promesas que Jesús está dando a esas iglesias que viven ahí, para poder entender lo que Jesús está diciéndoles. Es muy interesante ver eso. Ahora, el primer punto que quiero dar aquí, hermanos, de qué es lo que hace una iglesia sana y efectiva, es: esta iglesia era así porque entendía quién era su Dios, sabía quién era su Dios. Vamos a ver el versículo 7, dice así: este es el mensaje de aquel que es santo. Mire cómo se presenta el Señor Jesucristo, que es santo, verdadero y el que tiene la llave de David. Lo que Él abre nadie puede cerrar y lo que Él cierra nadie puede abrir. Muy interesante, hermanos. Necesitamos entender y nunca perder de vista, hermanos,
Que el Dios que nosotros servimos, el Dios que es nuestro Padre, como cantábamos ahorita, ¿verdad? Es un Dios que tiene estas tres cualidades y muchas más cualidades, ¿verdad? Pero estas son tres cualidades muy importantes, que es que Dios es un Dios santo, que Dios es un Dios verdadero y que es un Dios que es soberano. Y quiero que veamos qué significan esas tres cosas rapidito. Ahora, hermanos, la perspectiva que tú tienes de Dios va a definir mucho en tu vida. La perspectiva que nosotros tenemos de Dios va a definir toda nuestra vida, va a definir nuestro matrimonio, va a definir, ¿verdad?, cómo nosotros nos conducimos en esta vida, cómo nosotros vemos a Dios. Entonces, el primer atributo que yo veo aquí, que vemos aquí, es que Dios, que Jesús se presenta como santo. ¿Qué significa esto, hermanos? Que nuestro Dios es un Dios separado del pecado. Él no puede estar con el pecado. Amén. Él es santo. Pero otra característica también de la santidad es que Dios es un Dios que está por encima de cualquier otro Dios. Sabemos que no hay otros dioses, pero en los tiempos antiguos, ¿verdad? La gente adoraba a ciertos dioses y tenían templos. Entonces, Dios es un Dios santo separado, es otro Dios, el único Dios, no existe otro Dios. Entonces, Él, hermanos, es pureza absoluta. Y nosotros quisiéramos ser puros, ¿verdad? Nosotros queremos ser puros porque tenemos a veces tanta pecado todavía en nuestra vida, ¿verdad? Y pecamos y nos sentimos impuros muchas veces, pero Dios no tiene ese problema, Dios es absolutamente puro, hermanos. Imagínese el grado en el que está nuestro Señor. Vemos también aquí que Dios es un Dios verdadero. ¿Qué significa? Que tiene una integridad absoluta. Una integridad absoluta. Usted y yo no tenemos integridad absoluta. Buscamos esa integridad todos los días, nos esforzamos en Dios, ¿verdad?, para poder nosotros llegar a esa integridad absoluta. Pero nos quedamos cortos en ciertas áreas de nuestras vidas. ¿Qué significa integridad? Integridad significa que algo no le falta nada, que es como es. Es puro, no le falta nada. Y Dios es un Dios que es íntegro, que lo que Él dice es quien es, y que lo que Él promete, Él cumple. Y nosotros muchas veces prometemos, pero no cumplimos, ¿verdad? Y nos falta integridad en ciertas áreas. Entonces, Dios es un Dios que es verdadero y tiene integridad absoluta. Y Dios es un Dios soberano. Si usted viene, ¿verdad?, los jueves estamos estudiando el libro de Ruth y estamos viendo cómo la soberanía de Dios está actuando en medio de la vida de Ruth. Dios está moviendo piezas para cumplir sus propósitos eternos que Él tiene en la vida de Ruth. Ahora, soberano, ¿qué significa la soberanía de Dios, hermano? Que Dios está por encima de todo, que Dios lo puede todo y que no hay nada ni nadie que pueda frustrar los planes de Dios. Si el gobierno, nuestras decisiones no van a hacer ningún efecto en los planes generales que Dios tiene, que Él ya designó desde la fundación del mundo. Sus planes se van a cumplir, hermanos. Siempre me gusta ver de esta manera. Cuando Jesús iba a nacer, era profetizado que el Mesías tenía que nacer ¿dónde? En Belén. Pero María y José no estaban en Belén en ese momento. Pero fíjese lo que dice la palabra de Dios. Dice que llegó el momento donde César Augusto decretó que se hiciera ¿qué? Un censo en toda la región. Entonces cada uno tenía que regresar a su país de origen, a su ciudad de origen, para meterse en el censo, ¿no? ¿Y qué ocurre, hermanos? Al tiempo de que María ya está a punto de dar a luz, ellos tienen que viajar ¿a dónde? A Belén. ¡Qué coincidencia, ¿no? No es ninguna coincidencia, hermano. Porque Dios, aunque César Augusto está haciendo, ¿verdad?, quiere ver lo que el imperio que tiene y cuánta gente hay y quiere tener todo el control, ¿verdad? Dios está haciendo su voluntad. Entonces no hay nada que alguien pueda hacer
para frustrar los planes de Dios. Y vemos que específicamente en el tiempo correcto ellos viajan y Jesús nace, ¿dónde? En Belén, donde Dios había profetizado que iban a ser. ¿Me explico, hermanos? La soberanía de Dios. Nada puede frustrar los planes de Dios. ¿Y por qué digo todo esto, hermanos? Porque la perspectiva que usted tiene de Dios y que yo tengo de Dios va a definir mucho cómo nosotros vivimos nuestra vida. Porque podemos vivir nuestra vida, ¿verdad?, en temor, podemos vivir nuestra vida en falta de esperanza o desesperanza. Pero si sabemos que Dios controla todas las cosas, que Dios es un Dios santo, que Dios es un Dios verdadero, que Dios es un Dios soberano, nos podemos vivir en paz, hermanos. Una paz que sobrepasa todo entendimiento, dice su palabra. ¿Por qué? Porque descansamos en su soberanía, que Él es un Dios que es verdadero y que es santo. Y podemos vivir de esa manera. Entonces, una iglesia, hermanos, una persona, un seguidor de Cristo sano y efectivo es aquel que conoce quién es su Dios. Y tenemos que crecer en esa área de nuestras vidas, de conocer más a Dios. La siguiente característica de una iglesia, de un creyente sano y efectivo, es la dependencia de Dios. Vamos al versículo 8, nos dice, Jesús dice: yo sé todo lo que tú haces. El Señor nos dice: yo sé lo que tú haces. Dice: te he abierto una puerta que nadie puede cerrar. Y miren lo que dice aquí: tienes poca fuerza. Poca fuerza. Hermanos, he estado en conferencias de grandes líderes, ¿verdad?, de la iglesia, a nivel nacional y a nivel mundial. Amén. He escuchado, me he sentado para escuchar, ¿verdad?, sus predicaciones y escuchar lo que ellos tienen que decir en talleres y todo eso, de grandes líderes, tremendos hombres, pastores, y que tienen mucho que decir. Pero, hermanos, algo que he encontrado es que la eficacia y la sanidad de una iglesia no se encuentra en las estructuras o las habilidades humanas que uno pueda tener. Amén. Nunca podemos sustituir la dependencia de Dios con nuestros dones o con nuestros talentos. Amén. ¿Por qué? Porque el poder de Dios, hermanos, el poder de una predicación, el poder de un pastor, el poder, ¿verdad?, de una iglesia, no está en la persona, hermanos. Está en Cristo Jesús. Siempre va a estar y siempre será. Amén. Lo que hace la diferencia, lo que cambia vidas, lo que salva vidas, hermanos, no es la persona, es el Espíritu Santo y la dependencia que nosotros tenemos de Dios al ministrar y al poder hacer el ministerio. No somos nosotros, hermanos. Hablaba con un pastor hace 2 semanas atrás, pastor de, no sé, 500, 400 personas, sentamos a hablar y estamos hablando de la iglesia, y él me decía algo que se me quedó tan me dio un impacto en mi vida. Es que él me dijo: nosotros nunca podemos salvar a nadie, me dijo, y tenemos que depender de Dios todo el tiempo. Y estoy hablando ahora, yo lo miro a él, un pastor, ¿verdad?, de mucha influencia, un pastor de muchos años, un pastor de tremenda iglesia, ¿verdad? Pero él ha aprendido el secreto de la sanidad y de la efectividad de la iglesia, es la dependencia en Cristo Jesús. Amén. Entonces, no importa qué tan imponente o qué tan famoso o qué tantas habilidades puedas tener, lo que hace la diferencia es Cristo Jesús. Mira lo que dice Pablo, 2 Corintios 12:7-19, dice: para evitar que yo me volviera presumido, que yo me volviera presumido por estas sublimes revelaciones. Si leemos los versículos anteriores, vemos donde Pablo está diciendo todas las visiones y todas las cosas que él recibió directamente de Jesucristo, hermanos. Y ninguno de nosotros, que yo sepa, ¿verdad?, al menos en mi vida, nunca he recibido una revelación así como Pablo y los apóstoles recibieron directamente de Jesucristo. Amén.
Pero Pablo las recibió. Y miren lo que dice: para evitar que yo me volviera presumido por estas sublimes revelaciones, una espina me fue clavada en el cuerpo, es decir, un mensajero de Satanás, para que me atormentara. Tres veces le rogué al Señor que me lo quitara, pero Él me dijo: te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades, para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Amén, hermanos. La eficacia de Pablo, hermanos, el gran ministerio de Pablo, el secreto de Pablo, no radicaba en el Pablo mismo, hermanos. Radicaba en lo que él no podía hacer y que tenía que rendir su vida a Cristo. Amén. La dependencia de Dios es tan importante para ser una iglesia eficaz y sana, hermanos. Dicen por ahí, ¿verdad?, que las cosas que son sanas crecen, pero también las cosas que no son sanas crecen, ¿sabían? Si no, veamos a nuestro corazón, ¿cuántas cosas insanas hay adentro y están creciendo? Entonces, ¿verdad?, Dios hace la diferencia. Jesucristo hace la diferencia. Número tres, esta iglesia era una iglesia sana y efectiva porque obedecía la palabra. Seguimos leyendo el versículo 8, dice: tienes poca fuerza, sin embargo, has obedecido mi palabra. La búsqueda por la obediencia, hermanos, a la palabra de Dios es algo que la iglesia y los seguidores de Cristo tenemos que perseguir todos los días. Todos los días, hermanos. Y yo sé, verdad, que estas son cosas muy básicas que estamos hablando hoy, que tiene esta iglesia, pero son las cosas que hacen la diferencia en una iglesia, en la efectividad. Podríamos decir, verdad, a lo mejor, wow, es la visión que tiene la iglesia que hace efectiva, es el tremendo pastorazo que tiene esa iglesia, que puede predicar y que puede hacer. No, hermanos, Jesucristo no menciona ninguna de las cosas humanas que nosotros podemos poner nuestra vista, pero todo depende de Cristo. Amén. Entonces, obedecía la palabra. Tenemos que obedecer, hermanos. Solo a través de la obediencia a la palabra podemos ser transformados y conformados a la imagen de Cristo, para mostrar al mundo, y lo más importante, para mostrar al Señor que le amamos. Miren lo que dice Juan capítulo 14, 23 al 24. Dice así: Jesús les contestó: el que ama obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amará, y haremos nuestra morada con él. El que no me ama no obedece mis palabras. Qué triste, ¿no? Como que a veces, si realmente vemos esta así como es, ¿verdad?, a veces decimos: Señor, yo te amo, y venimos y cantamos: Señor, te amo. Pero ¿cómo podemos saber si amamos al Señor? De acuerdo a este versículo, que dice: el que no me ama no me obedece. Entonces es importantísimo, hermanos, poder cada día buscar o anhelar y buscar todos los días el obedecer la palabra de Dios, el obedecer lo que Él nos manda. Y yo sé, es una búsqueda constante, va a durar toda nuestra vida, hermanos, pero tenemos que empujar nuestra vida constantemente para amarle al Señor y ser cada vez más como el Santiago 1:22 nos dice: no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan a ustedes mismos. Llévenla a la práctica. Tan sencillo, era tan claro, ni el agua, dicen por ahí, ¿verdad? Si realmente, ¿verdad?, queremos ser guiados de Cristo, no solamente es escuchar. Y todos hemos sido culpables personalmente, a ver, en épocas en mi vida donde escuchaba la palabra y gloria a Dios y aleluya, qué bueno está, pero no aplicaba la palabra. Entonces nunca hubo esa transformación en mi vida. Seguía batallando en las mismas áreas por no poner en práctica la palabra de Dios. Que dice aquí: si no la obedecen, ustedes se engañan a sí mismos. Y lo peor de una persona es que se engaña a sí mismo.
y que piense y pretenda que está todo bien, más sin embargo, puede ser que todo, nada está bien. Entonces, ser fieles a obedecer la palabra. La cuarta cosa que yo veo aquí, característica que esta iglesia tenía, es que esta iglesia era una iglesia sana y efectiva porque era fiel a su Dios. Era fiel a su Dios. Hermanos, la fidelidad en nuestra sociedad y en nuestro mundo está desapareciendo. La fidelidad. Incluso Jesús dijo, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿qué dice? ¿Hallará fe en esta tierra? ¿Fidelidad en esta tierra? Miren lo que dice, lo que decía el versículo 8 de Apocalipsis. Dice, ¿tienes poca fuerza? Ya lo vimos. ¿Has obedecido mi palabra? Y no negaste mi nombre. Entonces esta iglesia era una iglesia fiel a Cristo. Ahora la fidelidad, hermanos, como dije ahorita, está decayendo. Y la fidelidad está siendo como redefinida ahora en la época donde vivimos. La fidelidad ahora en nuestro tiempo es catalogada como mediocridad, como falta de visión, como conformismo, como debilidad en ciertos casos. ¿Has trabajado por todos esos años ahí? ¿O es que estás conforme? ¿Tu matrimonio? Ya deja a esa mujer, ya dicen el mundo. Y han hecho, la fidelidad es muy rara, cada vez se ve menos. Yo quisiera decirles algo, hermanos, que aunque la fidelidad es catalogada o redefinida por nuestra sociedad con estas connotaciones negativas de mediocridad, yo quisiera decir esto, y lo escribí aquí para que no se me pasara, ¿verdad? La fidelidad es una virtud, escucha, hermanos, demasiado elevada que muchos no son capaces de alcanzar. Porque requiere mucho trabajo, mucho carácter, mucha incomodidad y requiere mucha humildad. Por eso no es muy fácil ser fiel. Por eso no es muy fácil permanecer fiel en nuestro matrimonio, a nuestros hijos, a nuestra iglesia, a nuestra ciudad, a nuestros trabajos, ¿verdad? Porque es más fácil. Si algo me incomoda, entonces me voy. Si algo no me gusta, entonces me voy. ¿Y sabe lo que ocurre, hermanos? Cuando tenemos esa actitud, vamos de lugar en lugar, en lugar en lugar, y nunca llegamos a crecer y a obtener los beneficios que trae la fidelidad. Hermanos, la manera que podemos nosotros desarrollar la humildad, hermanos, es cuando no todo se hace como yo quiero. Cuando no todo va como yo quiero. Y cuando está uno, ¿verdad?, abajo de otro, y tiene uno que someterse a eso que se dijo. ¿Me entiende? Entonces, ahí es la oportunidad para crecer. Pero cuando no quiero crecer, entonces me voy, hago lo que se me pega, me voy a otro lugar. Y nunca realmente llegamos a qué, a crecer en humildad. Entonces es importantísimo, hermanos, la fidelidad es importante para nuestro Señor Jesucristo. Mira lo que dice Mateo 25, 21, dice: el amo lo llenó de elogios, ¿verdad? Vemos en esta historia: bien hecho, mi buen siervo fiel. ¿Has sido fiel en administrar esta pequeña cantidad? Así que ahora te daré muchas más responsabilidades. Ven a celebrar conmigo. Pero ¿qué dice aquí? Bien, muy bien hecho, mi siervo fiel, ¿no? No dice mi siervo inteligente, mi siervo que es muy buen administrador, mi siervo que tiene muchas cosas buenas y muchas habilidades buenas. No, dice, ¿qué dice? Mi siervo que es fiel. Amén. La fidelidad, hermanos, es importantísimo en el caminar cristiano y en una iglesia.
Jesús dijo, ¿verdad? La Biblia es bien clara diciendo que solamente el que persevera hasta dónde, hasta el fin, será salvo. El que persevera hasta el fin, habla de qué, fidelidad a Cristo hasta el fin, no al comenzar, no al medio, pero hasta el fin, hermanos. Y yo quisiera que podíamos nosotros agarrar esta palabra, hermanos, y decir: Señor, yo quiero perseverar hasta el fin. Sí, van a haber algunas piedras en el camino, algunas montañas que tengo que ir, ¿verdad?, en medio del camino, pero yo quiero permanecer fiel a ti hasta el final, hermanos. Fidelidad. Entonces, esta iglesia era una iglesia efectiva y sana porque aprendió a tener fidelidad a su Dios. Entonces, estas cuatro características, hermanos, son las que hacen que la iglesia sea una iglesia sana y efectiva. Conoce a su Dios, depende de Dios, obedece la palabra y es fiel a Dios. Ninguna de estas características tiene que ver con la persona de uno. Todo tiene que ver con Cristo. Amén. Ahora, si usted no se acuerda nada más del mensaje, esas cuatro cosas no son lo que yo quisiera que usted llevara, pero yo quiero que sigamos leyendo, ¿verdad? Y vamos a ver, hay cuatro promesas que Dios, que Jesús hace a esta iglesia, porque es una iglesia efectiva y sana. Miren lo que, las promesas que le da. La primera promesa que le da es una puerta abierta. Dos de estas promesas son específicas para ellos y otras dos promesas que da son para el futuro de la iglesia. Pero aquí yo veo aquí, la primera que yo veo es una puerta abierta, y vamos al versículo 8 de regreso. Dice: yo sé todo lo que haces y te he abierto una puerta que nadie puede cerrar, hermanos. Tenemos que aprender a pensar grande, hermanos, no a pensar terrenalmente. Porque si usted agarra ese versículo y dice: oh, sí, ¿ve? Entonces esa puerta que el Señor me está abriendo para ese negocio, entonces ahí tengo que ir. Y pensamos muy, muy personal y muy, ¿cómo digo?, muy terrenalmente cuando leemos así la Biblia. Ahora, no estoy diciendo que Dios no abra puertas para prosperarnos. Dios quiere, es un Dios que prospera, ¿verdad?, a la medida que nosotros vamos caminando con Él. Pero ese no es lo más importante para el Señor, hermanos, prosperarnos y hacernos millonarios. Entonces, yo quiero que lo veamos desde el punto de vista correcto, hermanos, conforme a lo que la palabra y el texto nos está diciendo. Es que si yo te he abierto una puerta que nadie puede cerrar. Recordemos que al principio del mensaje yo les dije que esta ciudad de Filadelfia estaba en un lugar donde era estratégico. ¿Para qué? Para difundir toda la cultura, difundir la religión, difundir todo lo que tenía que ver con la cultura griega. Entonces estaba en un lugar específico y era fácil llegar a lugares, ¿verdad?, para expandir toda esta cultura. Ahora, la soberanía de Dios entra ahí otra vez, hermanos. Aunque Fidelfo, que nombró esta ciudad, estaba haciéndolo porque amaba a su hermano, era su mentalidad, ¿verdad?, a fundar esta ciudad. Dios estaba trabajando para planes mucho más grandes. ¿Y qué era? Que esta iglesia, Dios iba a abrir la puerta, iba a ser la iglesia que por 1,000 años, escúchenme, hermanos, por 1,000 años esta iglesia llevó el evangelio a todas las regiones alrededor. Era una iglesia no muy grande. Los estudiosos, ¿verdad?, dicen que esta iglesia nunca creció en estos 1,000 años, nunca creció a ser una mega iglesia, pero era una iglesia efectiva, era una iglesia que era sana, y por lo tanto el Señor abrió las puertas. ¿Para qué? Para que por 1,000 años esta iglesia pudiera compartir el evangelio de Cristo, y muchos judíos y muchos gentiles vinieron a los pies de Cristo y al conocimiento de Cristo por la fidelidad de esta iglesia. Amén. Entonces, vuelvo a repetir, la eficacia nunca tiene nada que ver con la iglesia, tiene que ver con Cristo, todo, amén. Seguimos. Entonces, Él abre esa puerta y nadie la puede cerrar. Y abrió una puerta para el evangelio de Cristo. ¿Qué significa esto para nuestras vidas, hermanos? Yo sé que el Señor quiere prosperarle, Dios quiere ayudarle en sus finanzas y todo eso, es muy importante, y no estoy
de una manera haciéndolo a un lado. Pero lo más importante, hermanos, de Dios para nuestras vidas, es que Él quiere y Él abre puertas para compartir su evangelio. Amén. Eso es lo más importante. No está el Señor tan preocupado para que usted sea un millonario. Él está preocupado, o Él quiere que nosotros compartamos del evangelio a la gente que necesita. Amén. En donde Él nos tenga, en donde Él nos tiene en nuestra vida. Ahora, la segunda promesa aquí es que Él les daría favor. Miren lo que dice el versículo 9, dice: y a esos que pertenecen a la sinagoga de Satanás, esos mentirosos que se dicen ser judíos y no lo son, los obligaré a que vengan y se postren, ¿a quién? A tus pies. Ellos reconocerán que es a ti a quien amo. Ahora, recordemos, hermanos, que los judíos, ¿verdad? Ahí en la ciudad de los judíos no creen en Jesucristo como nosotros creemos. No ven a Jesucristo como el Mesías. Entonces, obviamente, ¿verdad? Ellos no estaban de acuerdo con la iglesia en Filadelfia. Entonces, acosaban a esta iglesia, los judíos acosaban a esta iglesia, tratando de desacreditarla, diciendo que ellos no eran hijos de Dios realmente. Porque para ser realmente un hijo de Dios, para los judíos, usted tiene que practicar el judaísmo. Usted tiene que hacer los ritos y las cosas que ellos hacen. Entonces, ellos no estaban de acuerdo de la iglesia en Filadelfia. Pero mire la promesa, que por el testimonio, la fidelidad de esta iglesia, mire lo que hace el Señor, tan hermoso, que Él les da favor. La promesa es que les iba a dar favor para que estas personas que estaban desacreditando a esta iglesia vinieran al conocimiento de que realmente ellos eran hijos de Dios por el testimonio. Y la historia nos dice, hermanos, si estudiamos la historia de esta iglesia más a profundidad, nos dice que muchos judíos llegaron al conocimiento de Cristo por medio de esta iglesia. Amén. Entonces, les da favor para las personas. Cuando nosotros conocemos a nuestro Dios, cuando nosotros crecemos, hermanos, en la dependencia de Dios, cuando nosotros crecemos en nuestra obediencia al Señor, cuando nosotros crecemos, hermanos, en la fidelidad de Dios, hermanos, Dios va a abrir puertas para predicar su palabra. Dios va a abrir puertas para poder nosotros hablar a otros, y nos va a dar favor para que la gente pueda recibir el mensaje de Cristo. Amén. Entonces, las otras dos promesas, y quiero terminar en esta tarde con estas dos promesas, es la protección de la gran tribulación. Versículo 10, ¿verdad? Esas son promesas a futuro. Versículo 10 dice: dado que has obedecido mi mandato de perseverar, otra vez fidelidad, ¿verdad? Yo te protegeré del gran tiempo de la prueba que vendrá sobre el mundo entero para probar a los que pertenecen a este mundo. Creemos, hermanos, que esta promesa, ¿verdad?, es el arrebatamiento de la iglesia. Es el rapto. Si usted ha estado aquí por algunos años, ¿verdad?, hace un año y medio o dos años hicimos toda una serie, ¿verdad?, de los últimos tiempos, y hablamos del arrebato. ¿Qué significaba el arrebato? ¿Qué significaba el rapto, verdad? Cuando Dios se lleva a sus fieles antes de la gran tribulación para asegurarse, ¿verdad?, y para protegerlos de la gran tribulación. Entonces, a los fieles de Él, ¿qué dice aquí? Que nos va a proteger del tiempo que vendrá sobre todo el mundo, a todos los que pertenecen, escuche, no a los que pertenecen a Dios, sino a los que pertenecen, ¿a quiénes? Al mundo, dice su palabra. Y la última promesa que yo veo aquí es la vida eterna con Cristo. Versículo 12 dice: a todos los que salgan vencedores los haré columnas en el templo de Dios, y nunca tendrán que salir de allí. Yo escribiré sobre ellos el nombre de mi Dios, y ellos serán ciudadanos de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén que desciende del cielo y de mi Dios. Y también escribiré en ellos mi nombre nuevo.
Ahora podemos ver mucha simbología ahí, hermanos, y podemos ir muchos detalles de qué significa eso y todo eso, pero yo quiero resumir, ¿verdad?, toda esta idea que está dando ese versículo. La idea es esta, hermanos, que la ciudad de Filadelfia estaba en un lugar donde a través de la historia hubieron muchos terremotos. Incluso esta ciudad termina, ¿verdad?, en ruinas por un terremoto. Entonces, imagínese usted el mensaje o el impacto que trae este mensaje, ¿verdad?, de Cristo a la iglesia, diciendo que al que venciera, al que estuviera, al que fuera fiel, él les iba a dar un lugar seguro donde iban a estar en el templo y no tienen que salir de él, y un lugar donde permanentemente iban a estar, porque ellos no tenían ningún tipo de seguridad al estar en esta ciudad. Muchos de ellos salían a otras ciudades. ¿Por qué? Porque había mucha inseguridad, no sabían cuándo iba a haber un terremoto y terminaría con la vida de ellos. Entonces muchas gente salían de ahí. ¿Qué significa eso para nosotros, hermanos? El Señor tiene para nosotros, para los vencedores, para los fieles en Él, un lugar donde hay seguridad. Este mundo, hermanos, no puede darnos seguridad. Esta economía no puede darnos seguridad. Este gobierno no puede darnos seguridad permanente. Por eso Él promete, dice: van a estar conmigo en la Nueva Jerusalén, y nunca ustedes más tienen que salir de esa ciudad por la eternidad y para siempre. Versículo 3, versículo 11 dice: yo vengo pronto, aférrate a lo que tienes para que nadie te quite tu corona. Versículo 13 dice, y terminamos: todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. Versículo 11 dice: aférrate a lo que tienes. El Señor Jesús les está diciendo a esta iglesia: aférrate a lo que tienes. ¿Qué es lo que tiene esta iglesia? Esta iglesia conoce su Dios. Esta iglesia depende de su Dios. Esta iglesia obedece la palabra de Dios. Esta iglesia es fiel a su Dios. Y Jesús le dice: retén lo que tienes, lo que estás haciendo, lo que estás practicando, cómo tú estás caminando, reténlo hasta el fin. Amén. Reténlo hasta el fin para que nadie, nada ni nadie, te quite tu corona, te quite la vida eterna, te quite, te pare de llegar hacia tu destino eterno, hermanos. Eso es para nosotros también, hermanos. Retengamos a nuestro Señor Jesucristo, seámosle fiel, obedezcamos su palabra, dependamos de Él, conozcámosle más a Él, hermanos, porque si nosotros permanecemos hasta el fin practicando y buscando estas cosas, hermanos, vamos a estar con el Señor Jesucristo. Amén. Cierre sus ojos ahí donde está y vamos a terminar el día de hoy. Padre, yo te pido en este momento, Señor, que cada persona que me está mirando, Señor, a través del Facebook y a través de el YouTube, Señor, cada persona que está en su sala o que está en su carro o que está donde quiera que esté, Señor, esa persona, Padre, tu palabra y tú estés dando convicción, Señor, si esa persona no está atendiendo a una iglesia y no está creciendo, y por no estar fiel a una iglesia, a un lugar donde puede servir, no está creciendo y no está siendo alimentada, no está. Padre, yo te pido que des convicción en este momento para que esta persona pueda buscar una iglesia sana donde pueda crecer, madurar y poder servir y poder crecer más en ti, Señor. Yo te pido, Señor, que quizás hay áreas en nuestras vidas todavía, en cada uno de mis hermanos, los que estamos aquí, los que me están escuchando, quizás donde necesitamos crecer más en el conocimiento de Cristo,
en escudriñar su palabra, leer su palabra y estudiarla y crecer más en el conocimiento de él, para que entendamos y tengamos una perspectiva correcta. ¿Quién es nuestro Dios? ¿Quién eres tú, Señor? Padre, aquellos que necesitamos crecer en nuestra dependencia, quizás hemos dejado que nuestros dones, quizás hemos dejado que nuestras habilidades, Señor, reemplacen la dependencia que tenemos que tener de ti para ser efectivos en nuestro ministerio, en nuestra vida y en nuestro caminar contigo. Que podamos, Señor, crecer más en esa área, Señor. Si necesitamos crecer en el área de la obediencia, Señor, si hemos dejado que esta palabra, pensar que esta palabra es para otro, pensar que yo estoy bien o autoengañándonos a nosotros mismos, yo te pido que tú traigas convicción en esta tarde, Señor, para crecer y obedecer en tu palabra, para ser transformados, Señor. Ayúdanos también, Señor, en crecer en la fidelidad tuya, Señor. Que las corrientes de este mundo, que las cosas de este mundo, las pruebas, las dificultades, Señor, no nos desenfoquen de poner nuestros ojos y de ser fieles a ti, Dios. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos que están aquí, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque podemos aprender de ti el día de hoy, Señor. Y no solamente eso, sino que ayúdanos a poner por práctica y hacer esa iglesia que es efectiva y que es una iglesia saludable, Señor, para el beneficio de nuestras familias, para el beneficio de este mundo, para el beneficio de esta comunidad, para el beneficio, Señor, del mundo, Señor. Cuando una iglesia es sana y efectiva, Señor, Padre, puede hacer un gran impacto, no importando, Señor, el tamaño de esa iglesia, Señor, o no importando la influencia que pueda o que tenga o que no tenga esa iglesia, Señor, porque las puertas, Señor, verdaderas las abres tú, Señor. Gracias, Cristo. Queremos ser esa iglesia, queremos esforzarnos en ser esa iglesia, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén y amén, hermanos. Hermanos, crezcamos en estas áreas, seamos esa iglesia sana y efectiva. Dios les bendiga, hermanos, que tengan un hermoso domingo. Nos vemos el jueves o si no la próxima semana.